muy solidario. Siempre ha tenido unas relaciones muy fuertes con México y nosotros venimos a apoyar esas relaciones que tiene Díaz-Canel con nuestro país. Cuba para nosotros siempre ha sido un faro en nuestra lucha, en nuestra ideología, en nuestra formación. El ejemplo que nos dio la lucha del comandante Fidel Castro, la lucha del comandante Guevara, del comandante Camilo, siempre fueron para Latinoamérica, particularmente aquí en México, debido a los lazos que nos hermanan como pueblos. Siempre ha sido un ejemplo y una guía. Para ratificarles a ustedes, las cubanas y los cubanos que viven en México, que el proceso de diálogo con la comunidad cubana que se inició por el comandante jefe Fidel Castro Ruz en el año 1978 es un proceso que es indetenible, es un proceso que sigue creciendo y es un proceso que continuará perfeccionándose, y nosotros queremos ratificarle a ustedes toda la voluntad política que existe de profundizar en ese proceso. Creo que hay un grupo de temas, hay un grupo de acciones que en los últimos años han ido consolidando este proceso. Yo creo que en primer lugar toda la reforma que se aprobó a la ley migratoria, toda la actualización que se hizo a la ley migratoria, impulsada por el general de ejército en su mandato como presidente y primer secretario del partido en el país, ha sido un momento importante que ayudó y favoreció la salida regular, ordenada, de los cubanos y las cubanas. Son muchas las razones por las cuales tenemos que agradecerles, tenemos que darles esa gratitud, y yo creo que era un momento oportuno que estuviéramos en México, o era imperdonable que viniéramos a México y no pudiéramos vernos con ustedes para decirles estos sentimientos, para compartir estas emociones y para que ustedes sientan que lo que ustedes hacen no es en vano. La parte más importante de este encuentro la han puesto ustedes. Nosotros una vez más les tenemos que agradecer todo ese empeño solidario, toda esa fuerza que transmiten, toda esa energía y todo ese compromiso con Cuba. Y tengan la certeza que Cuba no les va a defraudar, que la revolución cubana va a seguir superando obstáculos y va a seguir cosechando victoria importante. Lo más importante es el amor que le dan a Cuba y el apoyo que le dan a Cuba. Y ahora cuando nosotros en estos tiempos hemos convocado que a Cuba ponle corazón, estamos convencidos que ustedes aquí en México le han puesto corazón a Cuba. Muchas gracias. La Asociación de Cubanos Residentes en México, José Martí, le da la más calurosa bienvenida, y toda la comunidad cubana también acá en México, desde Tierra Azteca. Queremos decirle a nombre de todos nuestros compañeros que cuenta con todo nuestro apoyo. Somos continuidad. Organizamos un centro de acopio de medicamentos, 70.000 medicamentos que ya han sido mandados a Cuba a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nos sentimos muy representados en los discursos de nuestro compañero Andrés Manuel y de usted esta mañana. Realmente nos levantaron el entusiasmo, el optimismo, porque sabemos que el futuro es nuestro. La asociación se incorporó a la campaña continental de toda América Latina, de todas las asociaciones de cubanos residentes en América Latina y el Caribe, por el millón de jeringuillas, que afortunadamente la respuesta ha sido tan satisfactoria a pesar de la situación económica, en la cual ya hay varios contenedores de jeringuillas. El primero de ellos debe de estar por llegar. Aquí estamos los cubanos dignos, los que no nos vendemos ni por lentejas ni por lentejuelas. Nosotros no caemos en provocaciones. Tenemos la estirpe y la enseñanza de nuestra fuerza y nuestra guía. Con orgullo digo, yo soy Fidel. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, nosotros que estamos aquí, porque tierra no hace patria. Nos hace patriota lo que defendemos, como lo que le estamos defendiendo hoy.
enseñarle nuestra memoria histórica, enseñarle nuestra identidad, inculcar identidad, sembrarla, porque hay que sembrar amor para defender eso, esa cubanía, desde los mambises hasta el día de hoy. Yo creo que con encuentros como este, con las cosas que ustedes están haciendo, con lo que nosotros sentimos también hacia ustedes, la familia cubana y la patria cubana están creciendo. Muchas gracias a todos por el apoyo.